Prácticamente ahorita estamos teniendo reportes cada 3 horas del Sistema Nacional de Meteorología, en donde se nos está informando cuál es la situación en base a lo que se está detectando, que nos daría tiempo para poder tener una reacción inmediata. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es con la ciudadanía, las recomendaciones principales, el desasolve de las acequias, de los drenajes, de las alcantarillas, el no tirar basura. Se han estado haciendo recorridos por parte de los inspectores estatales en el sentido de lo que se esté detectando inmediatamente, hacer un reporte para que actúe en un momento dado el municipio. A todos los municipios acabamos de solicitarles su programa invernal, digo, su programa de lluvias para poder tener las medidas que se van a realizar en cada uno de ellos. Y creo que con esto estaríamos haciendo una gestión integral de riesgo de medidas preventivas. Como fue, se manifestó en la toma de protesta del Consejo Estatal por parte de Conagua, van a ser situaciones atípicas totalmente, en el sentido de que pueden llegar trombas y causar los daños que se han causado el día de ayer en León, en San Luis y en Jalisco. Entonces, es invitar a la ciudadanía a que cada quien haga la parte que nos competa. Creo que el sentido de autoprotección que debemos de tener y de evitar los riesgos que se tuvieron durante los 2 últimos años nos hace reflexionar de que debemos de actuar debemos de dejar de ser reactivos y enfocarnos más hacia una nueva cultura de la prevención. Te puedo manifestar también que hemos tenido ya pláticas con la gente de la presa del hielo, ya formamos 3 grupos de medidas preventivas y vamos a hacer algunas acciones de limpieza en la próxima semana. Ya estaremos con ellos el día martes haciendo un recorrido por todo lo que es el vaso de la represa del hielo, precisamente para estar prevenidos. Como ustedes se dieron cuenta también, en el río Tunal ya se hizo una inversión de casi 3 millones de pesos para limpiar 3 kilómetros de lo que es el taponamiento que se hizo el año pasado, y que hay un aporte federal por parte del Fonden para la limpieza de otros 12 kilómetros en lo que es todo lo que es el río Tunal. A nivel de coordinaciones municipales, pues tenemos un contacto diario, veces al día, para ver cuál es la situación con los reportes que se están dando. Y sí hemos tenido ya algunas cuestiones, sobre todo de viento, levantamiento de techos, que también se había estado trabajando con ellos en el sentido, sobre todo en lo que son edificaciones grandes, la revisión de los techos para ver cómo están sujetos y hablar con la gente de los municipios para poder solventar una situación de eso. Aquí lo que estamos insistiendo con todos los municipios, independientemente ya de los cambios que se van a dar y el tiempo que les quedan los coordinadores, si es que van a repetir o no van a repetir, es que trabajen con el profesionalismo que se necesita. Creo que todavía estamos como parte de un sistema y en el cual tenemos que involucrar a los consejos municipales para que puedan estar pendientes de la situación que se pueda presentar en ellos. Entonces,